Los mellizos, ¿no? Hemos venido aquí a Marbella a hablar un poquito con el Alba también de la sala del restaurante de Marbella Los Mellizos, que es José Jaime, que siempre nos atiende divinamente y a todo el mundo en general, porque lo hemos visto trabajar muchos años, un gran profesional y nos da una alegría siempre tener una excusa para venir, pero aquí no hace falta tener excusa porque aquí siempre la verdad es que la gastronomía es algo extraordinario en calidad, en lo fresco del producto, y ya si nos ofrecen ya un añadido como es esa oferta, pues no nos podemos privar de ella. Bueno, pues un año más, José Jaime, en esta jornada, no sé ya qué edición es, pero son muchas, ¿no? Para nosotros aquí en Marbella ya es la tercera, ¿no? Pero llevamos muchos años, llevamos bastante años ya haciendo lo que es la jornada del marisco. Y este año empezamos del 8 al 24, empezamos mañana y tenemos una serie de productos, esto lo hacemos todos los años, que es como para refrescarle al cliente y darle una oportunidad de que se pueda aprovechar de unos mariscos un poquito más baratos. En ese caso, pues nosotros lo que estamos haciendo, mira, como ve aquí, que preparamos una mariscada en la cual pues viene, esta es mariscada que está bien solo cocido y trae mejillones, trae gambas, trae conchas, trae cigalitas, trae un poquito de todos los productos nuestros que van cocidos. Y luego aparte, perdón, también hacemos otra que va con el marisco plancha, que esa es la parrillada. Y tenemos dos tipos de, que la parrillada es diferente, ya viene con carabinero, viene con coquina, viene con los langostinos a la plancha, las cigalitas plancha, son diferentes las dos. Al gusto del consumidor, ¿no? Hombre, eso siempre al gusto del consumidor. Es que hay mucha gente que le gusta, sobre todo el marisco cocido le suele gustar más a las señoras. No sé por qué, pero siempre cuando suelen venir, las señoras son más de, pues yo quiero el marisquito cocido, y más con el tiempo y el clima que hace. Aquí en Marbella apetece fresco, ¿no? Que es lo que, por eso será, pienso yo, no sé. Muchas veces hemos escuchado decir, oye, qué ganas tengo de que me toque la lotería para darme una buena mariscada. No hace falta que te toque la lotería para venir a quedarte una mariscada estos días, ¿eh? Para nada, eso sí que es verdad, ahí tienes mucha razón. La lotería serviría para otra cosa. Hoy en día, para comerse una mariscada o para comer un marisco o un buen pescado frío, un buen pescado a la sal, como ahora también preparamos en esta jornada, también preparamos tanto el pescado a la sal, al horno y a la roteña. Lo hacemos de las tres maneras y a la espalda, porque hacemos unos precios especiales también. Para que no sea todo marisco, ponemos también pescado. Y aparte de todo el marisco, bueno, pues tenemos pues la ensalada nuestra también, el salpicón, que hacemos muchas cositas a unos precios todos especiales. La verdad que siempre habéis hecho jornadas específicas, que tenemos que dar un repaso por todas ellas, porque nosotros lo hemos cubierto también cuando habéis hecho los arroces, que se ha llenado, además nosotros hemos venido y estaba todo lleno. La verdad es que es una maravilla. Ya te están llamando, que te hemos visto, ya te están llamando para reservar. Ya estaba viendo, habrás comprobado que es que, y es más, como hay muchos clientes que tienen el teléfono, aparte desde la empresa, el personal, pues llaman mucho. Cuando no le cogen el teléfono aquí, pues me llaman a mí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tanto la del marisco como la de el arroz y como la de el pescadito son jornadas que nosotros hacemos y tiene una aceptación grandísima, grandísima. Que ya no digamos que es que solamente el fin de semana que trabajamos muy bien todos los mediodías de los días de diario, porque están deseando, el que está trabajando, que termina a las 2, a las 3 de la tarde, de salir y dice, yo me voy a poner ahora a hacer de comer en mi casa, me como una ración de pescado frito en Los Mellizos, me como cualquier cosilla, porque
Lo que sí tenemos es que tenemos mucha rapidez. Gracias a Dios esta empresa tiene un personal, aparte de que sea eficiente, tenemos, siempre procuramos tener gente de más para que el cliente nunca espere. Siempre habrá cualquier fallillo como en todo sitio, ¿no? Pero lo que a nosotros nos gusta es que el cliente, el que viene a comer, no viene a otra cosa. No le gusta esperar. También ha destacado también otras cosas de la carta, ¿no? Porque habrá personas que digan, bueno, yo es que el marisco no es lo que más está, prefiero otras cosas, y tenéis una amplia carta que también se puede combinar. A lo mejor vienen cuatro y dos quieren el marisco, otros dos quieren pescaditos, o sea, que puede combinar como se quiera, ¿no? Cada uno con su carta, pues que pida. Aparte de la carta, de la oferta que tenemos, luego nosotros seguimos teniendo nuestro pescado frito, que eso no lo podemos quitar, eso es el buque insignia de los mellizos, el pescado frito. Tenemos nuestro pescado frito. Y vosotros que vais a pescarlo, yo sé que. Eso ya antiguamente lo hacíamos, ya es lo que nos falta, ¿no? Pero que lo bueno que tiene esta empresa es que ellos han sido pescaderos, los mellizos han sido pescaderos de toda la vida. Entonces son personas, yo me he quedado muchas veces cuando me dice uno de los jefes, mira José, esa gamba se pescó antes de ayer y es de no sé dónde. Digo, madre mía, si le lee el DNI a la gamba o qué es lo que pasa. No lo puedes engañar si le digo, no, esas gambas son de hoy, no, esas vinieron ayer, seguro. Lo tienen todo muy controlado. En eso sí, no le puede engañar a nadie con el marisco. Además, que tenemos que decir vosotros, elegir las épocas adecuadas, ¿no? Porque cuando hemos estado en el pescadito, es que justamente es la época que ha entrado ese pescado. La época ahora, que está el boquerón, que está la sardina, que están las pescadillas. Es que cada cosa tiene su temporada y cada producto tiene su temporada. Lo primero, que está más rico, que hay más y que se puede hacer la oferta porque es más barato, porque hay más pesca, que no es por otra cosa, porque cuando no hay pesca el artículo está caro, eso siempre. Sí, siempre en Navidad hemos escuchado, además yo escucho que este año ha sido muy buen año también de los centollos y que ha sido buen año para el marisco. Este año es que ha sido muy bueno, lo primero porque han levantado de la veda de la centolla, la han levantado antes, y eso es muy importante porque en el mes de noviembre siempre es cuando se levanta la veda, ahí se la han levantado un poquito antes de noviembre, si no me equivoco, o a primero de noviembre, y siempre está llegando la veda de la centolla hasta casi diciembre. Claro, cuando llega diciembre llega ya las Navidades y son las primeras y están carísimas, pero este año ha sido mejor, pues se ha levantado la veda antes porque había producto, y entonces ¿qué ha ocurrido? Que ha estado de precio bien y llena, como hemos tenido una centolla buenísima. Bueno, vemos aquí una vitrina muy completa. Vamos a definir todo lo que hay en la vitrina, porque bueno, empezamos ahí con las navajas, ¿no? Que también está muy buena la plancha. Tenemos navaja para la plancha, tenemos las conchas finas, la típica concha fina para cruda, luego tenemos bolos, tenemos los búsanos. Nosotros aquí en Málaga le llamamos cañailla, ¿no? Pero son búsanos, ¿no? Tenemos dos tipos. Luego tenemos pues las quisquillas de motriz, ¿no? Tenemos quisquillas de motriz, tenemos gamba blanca, tenemos la cigalita, la gamba roja de Garrucha, de Almería, que estas son buenísimas, y luego los carabineros, las ostritas, tenemos un poquito de todo. Las patas esas que salen por ahí. Exactamente, las patas es una cosa que no sé qué ocurre. Es un producto que la gente le encanta como aperitivo, tomarse un vino y comerse una pata. Es que es lo mejor que te puedes tomar como aperitivo, te lo digo sinceramente de verdad, porque es que apetece. Sí, es verdad, además como está así sabrosito, pues que entra muy bien estos cardos tan bonitos, que tan buenos que tenéis los cardos. Con estos caldos que también hacemos ahora, también ponemos unos caldos también que hacemos ahora una promoción y lo tenemos un poquito más barato los caldos también, para aprovechar, porque el que come y no bebe no hay alegría en la mesa, hay que poner un poquito de alegría también. Aquí el enólogo forma también parte de la jornada gastronómica. Y bueno, me da mucho eso. Cada vez que me hacía las conchas finas, hay veces que, sobre todo en Málaga, que hay personas que les gusta más una concha fina que una ostra. Bueno, para comerla cruda, así sí, como las ostras, ¿no? Sí. Y hay personas que son. Es que hay gente que lo que es la textura de la ostra no le gusta. A mí personalmente, yo no soy ostrero, pero sí soy capaz de comer concha fina. Pero la textura de la ostra yo no la soporto. Y hay gente que la ostra es que es un manjar, ¿no? Que es que sobre gusto no hay nada escrito. Y luego ocurre que también la concha fina tiene una cosa buena también, que se puede hacer como al ajillo también. Y hay gente que dice, mira, ¿no te importa de hacerme las conchas al ajillo? Pues sin problema, si no cuesta lo mismo. Es ponerle a lo harto la plancha, un chorrito de aceite, un poquito de ajo y salen buenísimas también. Y así ya le puede echar barquillo también a la concha y eso, ¿eh? Qué bueno, es estupendo. Bueno, podemos decir que vale la mariscada, que lo tenéis anunciado por todos sitios, pero para los incrédulos que digan, no, esto luego tendrá sus trucos, ¿no? No tiene truco, no tiene trampa ni cartón. No tiene truco ninguno. Nosotros hacemos una ofertilla ahora, lo que es la mariscada cocida sale en 50 euros para dos personas. Lo que estamos viendo aquí con cigalitas sale en 50 euros. Y luego tenemos la parrillada de marisco, que es la que traen los carabineros, las coquinas, también concha fina a la plancha, pero viene todo el producto hecho a la plancha, esa sale en 65 euros. Bueno,
Bueno, yo te quería preguntar, ya que estoy aquí, aparte de que, claro, el protagonismo en esta edición va a ser la mariscada, pero te quería preguntar también porque estamos ya, bueno, pues en invierno, ¿no? Y no nos hemos visto en este nuevo año. ¿Habéis incorporado algo nuevo? Que siempre, yo sé que siempre pues se incorpora alguna cosilla nueva y tal. ¿Qué habéis incorporado nuevo a la carta o qué novedad podríamos destacar? Bueno, novedad este año nosotros a la carta, mucho no, porque ya tenemos un abanico tan grande que es casi muy difícil incorporar algo nuevo. Lo único que sí, que estamos ahora con un poquito de reforma, porque claro, quiera que no, te vas dando cuenta dónde van fallando las cositas y qué se necesita mejor, ¿no? Pues ahora, si antes teníamos el marisco fuera, ahora hemos puesto todo el marisco dentro con el marisquero dentro. Ahora se van a preparar unas vitrinas nuevas. Se va a hacer también unos mostradores nuevos para el pescado, que el cliente lo vea dentro en el comedor, no lo vamos a tener fuera. Y fuera en barra vamos a preparar solamente barra, para que el que venga a tomarse una cerveza, un aperitivo o está esperando mesa, no estemos todos liados y poco a poco te vas dando cuenta de los detallitos, de las cositas que nos hace falta y se va haciendo poquito a poco. Porque cuando uno monta un negocio, claro, monta una barra, monta las mesas, el restaurante, lo monta todo, pero luego te das cuenta que hay fallillos, que lo teníamos que haber hecho de otra manera y poquito a poco se va cambiando. Bueno, ¿de qué hora hasta qué hora podemos marisquear aquí en Los Mellizos de Marbella? Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que nosotros no cerramos cocina, tenemos cocina ininterrumpidamente. O sea que abrimos a la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿eh? Sin parar. ¿Qué ocurre? Que el que termina de trabajar o el que sale con los niños de recoger los niños del colegio, lo que sea, pues dice que son las 3 y media, nos vamos y nos comemos una mariscada y luego nos venimos para la casa. Pues ya está, pues no hay nada más que hacer. No, está muy bien, porque claro, aquí la gente trabaja, tiene horarios a lo mejor muy difíciles, pues tiene la posibilidad de a cualquier hora pues venir a comerse su mariscadita, así que nada, nosotros ya le hemos echado el ojo a esta y ya no nos la ha quitado ahí, vamos, por nada del mundo. Muchísimas gracias, José, que todo el mundo te dice José Jaime. Siempre una alegría de veros por aquí, ¿eh? También le damos la enhorabuena a la familia, a los mellizos, a toda la familia, porque todos los restaurantes, la verdad, tienen muy buena fama y si algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y lo bueno que tiene el trato hacia el personal, son muy humanos. Entonces, el que está trabajando está siempre muy a gusto con ellos. Siempre, no sé, tienen una cosa que son personas de palabra, no, y son muy llanos, ¿eh? Son muy buenos. Enhorabuena a todo el equipo, sí, el equipo, que tienes un equipo maravilloso y que lo vamos a ver en foto completo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ah, vamos a brindar, ¿no? Por esta jornada, que se nos olvidaba. Brindamos esta jornada marisqueando. Salud.